Thank you so much. So that's a different style of songwriting there, where really it's the storytelling that drives everything. To me, arrangement, production, everything is driven by the song. And so I love being able to use new styles of music to tell new stories. I just played back. Oh, did you miss that? Did you hear that? No, no, not from the beginning. Do you want to say it again? Okay. I love using new styles of music to help tell a story. Me gusta utilizar diferentes géneros musicales para contar mis historias de maneras distintas. Y ahorita estamos esperando. He's ready. So I'm going to finish up in a second. And wait. I just wanted to say how much I enjoyed being at Alex Syntek's show last night. Anoche estuvo con Alex Syntek y que lo disfrutó muchísimo. And I was hoping Alex would. Is Alex here today? Did he make it to my show? ¿Está Alex aquí? Syntek está por aquí. Five. Guess not. Okay. Guess not. Okay, too bad. Well, I'll tell you what I'm going to do. I'm going to play one more song in a second, but I'd like to take some questions from the audience, if that's all right, just for 5 or 10 minutes, and then I'm going to wrap up with one more song. Vamos a tocar una canción más, pero después de 5 o 10 minutos, si alguien tiene alguna pregunta. So is there... ¿Alguien del público que tenga preguntas para Thomas? Okay, over there, yeah. Oh, you know, I don't think music. Okay, the question was, why is music so lousy? ¿Por qué la música es tan fea hoy en día? Personally, I think this is a very exciting time for music. Personalmente, creo que es un momento muy importante y muy excitante para la música. Because when I started out, like most 16-year-olds, I thought all that had to happen was the world would hear my music and I would be a superstar. Eso le pasó. Could you repeat that again? Okay. I thought, okay, when I was 16, I thought all the world would hear my music. Como muchas de las personas que empezaron, cuando empezó Thomas, muchas de personas que tienen 60 años que querían ser superstars. But the truth was, first I had to get a tape to a record company. Pero primero tenía que llegar a una compañía disquera para tener un contrato. And then I had to get a contract. Un contrato y un deal con la disquera. And then I had to hope they put it on the radio. Y esperar y rezar que lo pusieran en la radio. And only then would the public get to decide if my music was any good or not. Only then would the public get to decide if my music was good. Y solamente ahí el público podía decidir si yo me quedaba ahí o no. But today it's actually true. A 16-year-old kid with a lot of talent could make a YouTube video in his pajamas and put it on YouTube and wake up the next morning and be a global superstar. Y hoy es mucho más fácil hacerlo. Un chavito de 16 años puede hacer un video en YouTube en pijama, irse a dormir y en la mañana ser un superstar. So, in answer to your question, sir, I think this is very liberating. The technology that has made this possible is liberating lots of young musicians, which is a very good thing. Lo que está padre es que la tecnología nos ha podido liberar a muchos músicos muy jóvenes para que entren al mundo de la música. The bad thing is there's 10,000 guys all trying to make you listen to their music, and it's not all good. Lo malo son 10,000 personas tratando de hacerse escuchar al mismo tiempo, y eso no está padre. So, it's pros and cons. I think maybe the good music is still in people's bedrooms. The good music is still happening in bedrooms. La buena música al final sucede en los dormitorios o en una sala de conciertos. En cualquier lugar siempre sucede buena música. Okay, one more question. Yeah. Una pregunta más. Do you do all your samples? Do you do them or do you use sound libraries? I make most of them myself because I think the most interesting samples are complicated samples. Maybe like not just one note, but like a sample with a chord or two notes in,
which sounds different when you play it up the keyboard. So I tend to make my own samples, but I do use libraries, yeah, every now and then. If there's something, you know, like my strings, you know, some of my strings are from string libraries, yeah. Okay. Me preguntaron si Thomas creaba sus propios samples, sus propios sampleos. Thomas respondió que sí, que la mayoría de las veces cuando hay que tocarlos a lo largo de dos o tres notas en el teclado, es más fácil para él hacer sus propios sonidos, sus propias grabaciones. Sin embargo, sí llega a usar librerías. But you know, usually the best samples are personal samples. Pero que sus mejores samples son los personales. So when I started a new tour last year, and I had to go back to some of my old multitrack tapes. El año pasado tuvo que irse de regreso a las cintas multitrack para sacar samples. And when you listen to old multitrack tapes, sometimes you have a flashback to the day you're in the studio, which you haven't thought about in years. Cuando te vas a esas cintas multitrack, empiezas a tener flashbacks de toda esa época que fue hace tantos años. So when I did this next song, I had to get samples from the multitrack, and I was reminded of the day that I worked with a famous English scientist called Dr. Magnus Pike. Para la siguiente canción tuvo que ir también a recurrir a una multitrack y sacó unos samples que le recuerdan a una persona. What was the name of the person? Magnus Pike. Yeah, Dr. Magnus Pike. Dr. Magnus Pike, un amigo de Thomas que le recordó. And he was a TV celebrity in the UK and not really known in the rest of the world. Y él es una celebridad en la televisión británica más que en el resto del mundo. En el resto del mundo no. And he was a crazy guy, but he took himself very seriously as a scientist. Y era un científico que se tomaba muy en serio su papel de científico. So I hired him and he came to the studio. And go ahead. Entonces me lo traje al estudio a grabar samples. And he said, "Now, what is it you want me to say, Dolby?" Y que el científico le decía a Thomas, ¿qué es lo que quieres que diga, Thomas? And I said, "Dr. Pike, you have to say, 'She blinded me with science.'" Entonces él le decía, yo quiero que me ciegues con la ciencia. So this is what he said. "She blinded me with science." And I said to him, I said, "Dr. Pike, that's great, but you know, it's not really a question, it's more of a statement." Doctor, eso está muy bien, pero no es una pregunta. No me lo digas como pregunta, dímelo como afirmación. And he said, "Yes, but as a known scientist, it would be a bit surprising if the girl blinded me with science." You get that? You understand? No, not okay. Actually. As a known scientist. Como una persona de ciencia, me extrañaría que una mujer me preguntara si ella me cegó a mi conciencia. So I said to him, "Look, Dr. Pike, just go with it." Y que le dijo, vámonos, vámonos. So I said, just you know, give me some wild ones and I'll sample them and I'll put them in my song. Dame unos wilds, unos sampleos libres y yo los acomodo después. So he said, "Okay, Dolby." Science. I said, "Okay, a little bit wilder." Más fuerte, como más, con más onda. Science. And I went, "Yeah, really wild, like a wild animal." Como un animal más fuerte. And he went, "Science!" I said, "That's great." Está perfecto así. I said, "It sounds like a hit to me." Que le suena como un hitazo. So, the last time I saw Dr. Pike alive, he was very mad at me. La última vez que vio al científico vivo, estaba muy enojado con Thomas. Because he'd just come back from the United States of America, and he said that every time he walked down the street, somebody would come up beside him and go, "Science!" Porque venía regresando de Estados Unidos y cada vez que alguien lo veía en la calle le decía, "Science!" And he said, "Because it would appear that your bloody MTV video is more well known here than my body of academic work." Que porque tu maldito video de MTV es mucho más conocido que mi chamba. So, I shouldn't be cruel to the old guy because he gave me a big hit single. Eso es algo muy cruel, pero lo agradezco mucho porque me dio un gran sencillo. And I have the great honor to play it for you tonight with the help from somebody you know very, very well. Please welcome to the stage, Mr. Alex Sintek. So we played this last night at Alex's gig.
And can I tell them the story? Sure. Yeah, yeah. Sí, es que nos sucedió una cosita ahí que les voy a platicar. You tell them. About the wireless MIDI. Oh, yeah. Bueno, les platico. Estuvimos ensayando, entonces Thomas me dijo, necesito un cable MIDI inalámbrico. Entonces el buen Edgar Huerta de Velanova me prestó su wireless MIDI. Y a la hora de la hora algo le pasó y entonces empezó a fallar. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a conectar un cable alámbrico, nada más ten cuidado porque está cortito. Claro que como él ensayó con el wireless, con el inalámbrico, pues se le olvidó. Y puso su computadora con los sonidos que trae en Logic y esto encima del piano, ¿no?, que tengo ahí en el stage. Y entonces empezamos la canción y la primera rola, que fue Hot Sauce, se emociona mucho, se va corriendo hacia el baterista y jala con el cable todo el tinglado, así, madres, cabrón, al piso. Yo nada más me quedé así y dije, ¡Science! ¡We need science! So now, when is your show going to be aired on TV? How long? On TV. The show from last night. When is it? When will it be on TV? Like maybe 6 months. Okay. So Alex, you have 6 months to overdub my keyboard part. Oh, yeah, sure. Yeah, no, tell him. We gonna. Sí, claro. Es que pregunta que si vamos a si ayer grabamos para México Suena, entonces va a salir en la tele el concierto. Y va a salir como dentro de 6 meses. Dice Thomas que tengo 6 meses para arreglar en overdub todo lo que no pudo tocar en el teclado porque se le fue el cable, ¿no? Total que ya no pudo. Pero el señor, con todo el colmillo que tiene, en la parte que tenía que tocar, empezó a improvisar las frases de She Blinded Me With Science, como si fuera el científico. Y bailó conmigo. Y, en fin, la verdad es que tiene mucha experiencia en el escenario. El señor Thomas Dolby, entre otras cosas, yo lo he visto tocar con los más grandes de la música, y la verdad para mí hay dos gentes que han hecho mucho más allá de la mentalidad de todos los demás músicos. Para mí es uno Frank Zappa y otro es Thomas Dolby. Yo los tengo al mismo nivel y es un honor que me haya invitado también a tocar con él esta tarde. It's an honor, Tom. Oh, thank you, me too, man. Thank you. Okay, should we do it? Okay, let me see you on your feet, come on. Turn around.
can hear machinery. It's poetry in motion, and now she's making love to me. This visceral commotion, the elements in harmony, but she blinded me with science. She blinded me with science and hit me with technology. Crazy notions, it's poetry in motion. When she turned her eyes to me, as deep as any ocean, and sweet as any harmony. And she blinded me with science. She blinded me with science. She blinded me with. Thank you. Good night. Gracias, Tom. Thank you. Alex Sintek. Gracias, fue un palomazo, palomazo. Thank you so much. I'll see you around. Nachito, gracias. Muy buenas tardes. Quisiera llamar al escenario de nuevo al señor Thomas Dolby. Si me ayudan con un aplauso. Thomas Dolby, por favor. Y también aprovecho el tiempo para agradecer a todos los patrocinadores de esta tarde, como es estas fabulosas estructuras de Atlas. Un fuerte aplauso para todo este montaje de Atlas Total Stage. Para la iluminación de SGM, para el audio tan potente de EXO y para la microfonía Shure, que fueron los que hicieron posible este evento. Gracias, nuestro santo el día de hoy está en un nicho, estará con la vela prendida siempre, el señor Alex Sintek. Gracias, querido. Gracias. Y Alex Sintek va a ser quien entregue este reconocimiento de todo México, de todo Soundcheck Expo, al señor Thomas Dolby. Alex fue su anfitrión y quisiera favor de entregar esto para Thomas con un aplauso de ustedes. Les leo rápido, reconoce Music Life Mérito Técnico 2013 en la categoría de música al señor maestro Thomas Dolby. Muchas gracias, no tengo dinero, vamos a la playa. Gracias, Alex. Un aplauso a Nacho Retali. Thank you, Thomas. You are so nice. Nacho Retali, ven para acá. Nacho, gracias. Un aplauso a nuestro traductor, por favor. Nachito, fue una llamada donde... La primera llamada fue de Nacho para decir, yo quiero estar con Thomas y quiero estar con él como sea. Se nos ocurrió que fuera su traductor, se aventó el toro y aquí está Nacho Retali con nosotros, un gran músico, un gran amigo. Gracias, Nacho. Muy bien. Perdón por los nervios. No, al contrario, fue la emoción.